Britney Spears actúa maníaca en un restaurante mientras Amos Gary sale furioso. Informe. Aunque ya lleva un rato bastante alejada de la música, Britney Spears se ha convertido en una celebridad que continuamente protagoniza titulares, ya sea por sus publicaciones subidas de tono o por sus estallidos en contra de sus familiares. No obstante, de un tiempo a la fecha, hay algo por lo que la denominada princesa del pop se ha vuelto un tema de conversación cada vez más frecuente, y este es el asunto de sus aparentes problemas de salud mental. La intérprete de Toxic ha luchado con su salud mental desde hace ya muchísimos años, y es que además de ser diagnosticada con trastorno bipolar, como todo el mundo sabe, ella ha tenido que ser ingresada en varias ocasiones a distintas clínicas durante algunos supuestos episodios. El asunto es que, pese a que ella ha denunciado en las redes sociales e incluso en la corte haber sido retenida en centros de salud mental en contra de su voluntad y obligada a tomar medicamentos, dando a entender que las personas que estaban a cargo de su tutela recurrieron a estas medidas para mantenerla controlada y no porque realmente lo requiriera, según lo que indican nuevos informes, la verdad es que Brit sí podría necesitar justo ahora ayuda urgente. El pasado viernes, Britney Spears tuvo un colapso, y esta vez a la vista de muchos. De acuerdo con el medio TMZ, la noche del viernes, la cantante y su esposo Sam Asghari acudieron a cenar a un famoso restaurante de California, y ante el acoso de la gente, la intérprete sufrió un ataque de nervios que terminó con ella dando de gritos. Las personas que se encontraban en el lugar han referido que, como diría Miley Cyrus en su nueva canción, en un principio todo iba bien en la salida de la pareja. No obstante, cuando Spears descubrió que estaba siendo grabada por clientes dentro del restaurante, se molestó y en el momento tomó una actitud maníaca, además de que comenzó a decir tonterías. Las fuentes afirman que tras ver el comportamiento errático de su esposa, Asghari a su vez se molestó y salió furioso del lugar sin la estrella, lo que hizo que la famosa, luego de unos minutos en que su pareja hubiese abandonado el establecimiento, también se levantó y acabó retirándose. Toda la cual fue una muy penosa escena que concluyó con su guardaespaldas regresando a pagar la cuenta. Como hemos dicho, el medio que ha dado la nota ha asegurado que Brit de un momento a otro se alteró y comenzó a hablar sin sentido, articulando palabras irreconocibles. No obstante, en el video que ellos mismos han difundido, Spears no se logra apreciar de esta manera. Ella se ve sentada en una mesa y cuando reparen que hay varias personas tomándole fotos con sus celulares, sostiene un menú frente a su rostro para protegerse de las cámaras. Al momento, el restaurante en el que ocurrieron los hechos no ha querido revelar ninguna información sobre el incidente. Incluso, ni siquiera se han animado a confirmar que la pareja estuvo en sus instalaciones, por lo que sin tener más información o evidencia, hay quienes han salido en defensa de la estrella, asegurando que la prensa en general, y en particular TMZ, han distorsionado los hechos. No obstante, en su gran mayoría, los fans se han sentido muy preocupados, pues temen que el presunto momento caótico que la princesa del pop vivió en el restaurante sea una prueba más de que su salud mental está ya muy deteriorada, por lo que necesita ayuda y urgentemente. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que los fans de Britney sí deberían sentirse alarmados después de este incidente? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.